Buenas tardes, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 6. A nosotros nos tocó investigar y exponer sobre la responsabilidad sin culpa. Es una indagación filosófica del Acuerdo de Paz Colombiana de 2016. Empieza con la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Es un elemento primordial en los conflictos internos y externos de los países, ya que se refiere a medidas judiciales y políticas que se adoptan tras una violación de los derechos humanos. La justicia transicional se da para promover la unión de los derechos humanos y de la democracia, incluyendo así acciones penales, reformas institucionales, comisiones y programas para la reparación del derecho violentado. Se puede mencionar que es como un mecanismo que inició en los acuerdos de paz. Como ejemplo de esta intervención podemos hablar del conflicto armado interno en Colombia, que duró alrededor de 50 años. Muchos investigadores y estudiosos mencionan que concluyen con un resultado de una sinonimia entre la responsabilidad y la culpa, que es un efecto que conlleva la culpa, que se convierte en un aspecto marginado en los acuerdos y provoca una generalización de todos los responsables comiten otro precepto. Ahora pasamos a la culpa. En base a la idea anterior, es importante primero aclarar cómo identificar la culpa. Cabe resaltar que se comprende como una falta de cuidado, de rigor o negligencia en el ejercicio de las actividades y de las conductas de los seres humanos. La culpa es individual, exige una participación evidente del individuo como agente de dicha falta, que opera como una causante identificable del daño. Al final de esta causa o de dicha negligencia se aplica una sanción, lo cual es injusto que no tomen en cuenta a esta sanción o negligencia a aquellos individuos que tenían el poder de haber evitado el conflicto y no lo hicieron. Con esto pasamos a la culpa pasiva, que es la acción de aquel sujeto que de forma indirecta afecta a un movimiento o comete un delito, pero no toma responsabilidad de hecho por ser de forma indirecta, y su acción no es tan notoria sola, sino que siempre está acompañada de muchas más personas con el mismo índole. Con relación a lo anterior, sí, es importante mencionar que la culpa en derecho no es un sentimiento, sino que es un ingrediente del comportamiento humano. Por ello se ha requerido ampliar alcances de culpabilidad extendiéndola a individuos no combatientes para llegar a sus mejores acuerdos. Y ahora los dejo con mi compañero Rodrigo. Gracias. Ahora que sabemos lo que es la culpa, también debemos conocer la responsabilidad. Y evidentemente es necesario diferenciar que responsabilidad y culpa tienen distinta dirección respecto a lo que se refieren. Al hablar de la responsabilidad, la mayoría de personas se refieren a una obligación de reparar o resarcir un daño, relacionado al hecho de que el responsable admite el error y trata de responder por ello. Sin embargo, debemos incluir el dolo o la culpa para ser incluido dicho como comportamiento dentro de la responsabilidad. Ahora bien, desde la perspectiva jurídica, se menciona el concepto de responsabilidad como un enunciado mediante el que se expresa un juicio de valor negativo. Ahora que sabemos muy bien lo que es la culpa y la responsabilidad, podemos pasar a la responsabilidad sin culpa. Y al unir lo mencionado anteriormente, se llega al punto focal, que es la existencia de una responsabilidad sin culpa. Esta clase de responsabilidad también es llamada responsabilidad objetiva. No está sujeta a la intención. En otras palabras, tiene ausencia de dolo y de culpa. Vamos a abordar la responsabilidad sin culpa en el campo moral y en el campo político. En el campo moral, la responsabilidad sin culpa menciona a las personas no maliciosas, que simplemente se adhieren a la forma de actuar de su sociedad, cuando de esa manera de hacer las cosas es desconsiderada con los derechos de las demás personas y configuran una sociedad indecente. Ahora bien, en el campo político, el Estado debe reconocer que tiene responsabilidad de proteger a la población y ocuparse de los ejecutores directos de las violaciones a distintos derechos durante un conflicto, así como también incluir en el círculo a los estadistas y dirigentes políticos que decidieron ir a la guerra y en cuyas manos estuvo siempre la posibilidad de detenerla. Dentro de este orden de ideas, hacen que la responsabilidad se distribuya asimétricamente en una sociedad, pero que a su vez no se concentre solo en los más poderosos. Por consiguiente, es importante mencionar que el poder es plural y está difuminado en la sociedad. Además, hay que hacer notar que existen motivos y capacidades de acción que en conjunto hacen que la responsabilidad se distribuya asimétricamente en una sociedad. Y eso sería todo. Agradezco mucho su tiempo, licenciado y compañeros. Muchas gracias. Hay que recordar que Colombia y Guatemala han tenido historias muy comunes, tanto aquí en Guatemala como en Colombia. Bueno, en Colombia continúa el conflicto armado interno
porque el hecho de que se haya firmado la paz con el M-19 tampoco significa que hace solucionó toda la problemática. Allá ha habido más de una guerrilla, para quienes conozcan de la situación, y no solo guerrillas, sino también paramilitarismo y narcotráfico. O sea, incluso hay bandas de quienes buscan gemas, por ejemplo, en la selva, de cazadores, etcétera. Entonces es un poco complicada la situación de Colombia. Pero hablando solo del tema de la guerrilla, hace años hubo un proceso de paz con uno de los grupos guerrilleros, que era el M-19. Firmaron la paz. Por cierto, después mataron a casi todos los dirigentes del M-19. Ahora lo hicieron con las FARC en 2016. Hay grupos de las FARC que continúan todavía en la montaña, pero ahora el actual presidente ha ofrecido hacerlo con el ELN, que es otro grupo guerrillero que opera allá. Entonces vamos a ver si algún día llega a pacificarse Colombia. En el caso de Guatemala, pues se firmó la paz con todos los grupos en el 99, y ya en el 96, perdón, y ya lleva, ¿cuántos? 26 años más o menos desde que se firmó la paz. Entonces yo creo que ahora ya se ha ido consolidando. No significa que en el país no haya violencia. Es distinto un conflicto armado interno a que haya violencia. Así que, por favor, vamos a ir con el grupo número uno. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Como la coordinadora ahorita está un poco ausente, me pidió que yo presentara al licenciado. Ella, su nombre es Dulce Paredes, y la chica que va a exponer se llama Andrea Izaguirre. Ahorita comparto pantalla. Los problemas y conflictos pueden ser la fuente de una derrota, una limitación para nuestra potencialidad, pero también pueden dar lugar a una mayor comprensión de la vida y el nacimiento de una unidad más fuerte en el tiempo. Muy buenas tardes, compañeros y licenciados presentes. Mi nombre es Andrea Izaguirre, represento al grupo número uno. Yo les voy a hablar un poco de la conflictividad social, una propuesta de abordaje desde la justicia transicional. El Salvador y Guatemala, países ubicados en el Istmo centroamericano, confrontan desde la culminación de sus enfrentamientos armados enormes olas delincuenciales, grandes conflictos ideológicos y morales, así como desavenencias étnicas. En ambos países ha persistido la conflictividad social emergente de escenarios de exclusiones sociales históricas, lo cual evidencia la falta de restauración del tejido social que la Ley de Reconciliación Nacional y la Ley de Amnistía tenían encomendado, así como una democracia e institucionalidad débil y relativamente nueva. En dicho contexto, donde la restauración del tejido social únicamente consta como planes de acuerdos y mecanismos de justicia transicional, en donde los gobernantes se hacen los desentendidos, es un caldo muy fructífero para la proliferación de las olas delincuenciales de violencia. Los grupos dominantes, tanto de El Salvador como de Guatemala, han demostrado su incapacidad de comprometerse con el bienestar de los sectores populares, los cuales desde siempre han sido observados y deshumanizados desde la cima del poder político y económico como personas de segunda o tercera categoría, como recurso de explotación, y han sido estigmatizados como personas siempre dispuestas al robo, al vandalismo y al desorden. La violencia, como se podrá evidenciar, es un complemento por excelencia del poder económico-político, pues este no requiere ser aceptado ni reconocido por ciudadanos invisibilizados. No necesita una legitimidad cuyos valores sean el consenso, el respeto y la tolerancia, porque basta y sobra con las armas de fuego, una generosa chequera y un par de matones de compañía. La cultura de la violencia es algo característico de las sociedades en ambos países centroamericanos en la posguerra. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo y, como se mencionó, tampoco es patrimonio de los sectores populares, sino por el contrario. Ahora bien, el surgimiento de nuevos conflictos sociales como las pandillas y la permanencia de estos conflictos ideológicos y morales que promovieron estos enfrentamientos armados sí constituyen un rasgo exclusivo de la ley de justicia transicional y la firma de acuerdos de paz que en ambos países resolvieron poco o nada, lo cual representa un cese de fuego entre la fuerza de orden público y las organizaciones armadas disidentes. Ante la falta de compromiso del Estado por resolver estos problemas derivados de la ley de justicia transicional, la sociedad civil busca consolidar una buena implementación de esta. He ahí una de las labores que hacen irreemplazables a las ONG,
en la actualidad muy a menudo son observadas como obstáculos para los gobernantes y para la población en general. Incluso los medios de comunicación han intentado desinformar y satanizar el quehacer de las ONG. En línea con lo anterior, la labor de la noble de las ONG, en conjunto con la sociedad civil y las instituciones, deben de trabajar en la defensa de los derechos humanos y de la Constitución, como una manera de aplicar una justicia transicional verdadera. En la actualidad, se debe abrir el capítulo de la justicia transicional en ambos países, así como aumentar los esfuerzos por reparar las problemáticas de fondo de las cuales emergen los conflictos armados de los dos territorios, empezando por retomar y propagar a lo largo y ancho del territorio de cada país los resultados que las misiones de esclarecimiento histórico presentaron. La información generada por la Comisión de la Verdad de El Salvador y la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala ha sido engavetada a petición de las élites políticas, las cuales propugnan la permanencia del status quo, orientando sus esfuerzos a desinformar con el fin de fragmentar aún más a la población, de mantenerla ocupada en la búsqueda de un sustento diario y no en la memoria histórica y la reparación del tejido social. Por lo anterior, debemos orientar esfuerzos en apoyar la labor de las ONG para crear una conciencia para la crisis de la conflictividad social, asimismo de la voluntad política de los sectores para la reconstrucción del tejido social. Muchas gracias por su atención. Este es el espacio para preguntas y comentarios. Gracias, Andrea. Lamentablemente no tenemos tanto espacio como para preguntas. Sí me gustaría, pero vamos a dejarlo ahí nada más. Pero para quienes quieran profundizar en todo esto que plantea Andrea, yo los y las insto a que investiguen sobre las comisiones de la verdad, cómo han funcionado. Ha habido en Argentina, Chile, en Guatemala, en El Salvador. Hubo en Sudáfrica también una muy importante, ha habido en México, pero en México para algunos estados, no para toda la República. Es tan grande México que ha habido para algunos estados. También hubo alguna para Colombia, con esa situación que les decía, tan complicada de Colombia, ¿verdad? Entonces, también hubo para Perú, por ejemplo. Entonces, solo les quería mencionar eso y es muy importante. Y aunque se crea que no pueden servir para usos judiciales los informes de las comisiones de la verdad, la realidad es que sí. Muy bien, entonces vamos a ir con el grupo número 2. Muchísimas gracias, Andrea. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo soy Erika Tiu, la coordinadora del grupo número 2. El día de hoy expondremos el tema de la sociedad y las ciencias jurídicas. El encargado para la exposición será mi compañero Andrés Carranza. Iniciamos. Buenas tardes, compañeros y licenciados. El día de hoy les hablaré acerca de la sociedad y las ciencias jurídicas, la necesidad del hombre que llevaron a la aparición de derecho en la sociedad. ¿Qué es la sociedad? Como hemos visto anteriormente en la clase anterior de licenciados, sabemos que este término describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en común y que se relacionan entre sí en el marco de la comunidad. ¿De dónde proviene la palabra derecho? La palabra derecho proviene del latino directum, que significa no apartarse del buen camino. En general, sabemos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento es prevista una sanción judicial. ¿Cuál es el motivo de la creación de las instituciones en la sociedad? Pues sabemos que las instituciones están para promulgar y hacer cumplir las leyes de acuerdo a las necesidades y situaciones de nuestra sociedad. Entre ellas se encuentran el Ministerio Público, el Procurador de los Derechos Humanos, la Corte de Constitucionalidad, entre otras. Ahora, ¿cuál es el fin del derecho? El fin del derecho es dotar a todos los miembros de la sociedad de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia. Esto establecido en nuestro artículo 1 y 2 de nuestra Constitución.
Ahora, ¿por qué la sociedad y el derecho son interdependientes? Al hablar de sociedad es ineludible hablar de ley, ya que ambas están unidas. Por consiguiente, la sociología del derecho es la ciencia de la realidad del derecho. Investiga el surgimiento del derecho a partir de la vida social, así como el resultado de procesos sociales. La sociología del derecho genética investiga además el efecto del derecho como regulador de la acción social. La ciencia jurídica. La ciencia jurídica no es una ciencia explicativa, sino interpretativa. Las ciencias jurídicas interpretan las normas que regulan estas relaciones, integrando a todos a un sistema racional de leyes. Con el derecho se busca que la justicia determine la igualdad que debe de existir en las relaciones humanas. Justicia e igualdad en derecho. Muy bien, la sociedad se divide en tres aspectos fundamentales. Número uno, la estructura social, que comprende la economía, la tecnología y el sistema de trabajo. Número dos, la política, que regula la distribución del poder y ejerce las funciones de juez en las demandas de los individuos y los grupos. Número tres, que es la cultura, que es el reino del simbolismo expresivo y los significados. Es útil dividir la sociedad de esta forma porque cada aspecto lo dirige a un principio axial diferente. Muy bien, el núcleo central de la ciencia jurídica y el derecho positivo. El derecho positivo se sitúa en la historia y por consiguiente se fundamenta y evoluciona como producto de la cultura, que es un producto histórico. El derecho positivo es válido en una determinada comunidad y en un determinado momento. Los cambios jurídicos desencadenan cambios sociales, lo que acaban traduciéndose nuevamente en cambios a las instituciones y a las normas jurídicas. El derecho como integrante del universo de las ciencias sociales ha seguido en este contexto de dualismo epistemológico. Surge en el ámbito jurídico la obra de Hans Kelsen, en su texto Teoría Pura del Derecho, texto que sentó las bases de lo que en la doctrina se conoce como positivismo jurídico, que ha marcado la forma de aproximación al estudio del derecho. Establece como objeto de estudio del derecho a la norma partiendo como hecho y no como valor, lo cual implica que no puede emitirse juicios de valor en relación a la norma tales como justo, injusto, bueno o malo. Conclusión. De esta forma, se puede concluir que no es posible comprender al derecho sin conocer la sociedad y su historia, por lo que la sociedad transforma al derecho. Sociedad y derecho están íntimamente relacionados porque establecen las sanciones necesarias para la convivencia social, regulando las múltiples manifestaciones del comportamiento humano. Muchas gracias, licenciado y compañeros, por su atención. Bueno, muchas gracias. Muy buena la presentación. Así que vamos a ir con el grupo número 4, nos toca, ¿verdad? Por favor. Toca el número 3, licenciado. Ah, número 3. Yo voy como pasó el 6, por eso es que veo mal el orden. Número 3. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Mónica Rocío Gómez Hernández y seré la encargada de exposición del grupo número 3 y nuestra coordinadora es Michelle Sobranis. Entonces, empezamos. No me deja compartir. Buenas tardes. Nuestro tema es memoria, intelectuales y política. La memoria es entendida como la narración de sucesos pasados,
es un territorio de reivindicaciones y disputas. El análisis de las consecuencias del conflicto armado colombiano es necesario para abordar de forma comprensiva las implicaciones políticas de la construcción de memoria histórica, la importancia de los intelectuales y científicos sociales en la construcción de memoria histórica en Colombia, siendo estos los responsables de construir las narrativas sobre lo ocurrido durante el conflicto y presentarlas a la sociedad. La reconciliación, como fin último de los procesos de transición, exige realizar un esfuerzo por la construcción de un relato mínimamente justo y equilibrado, con las responsabilidades que le puedan caber a cada quien. En la memoria se evidencia la lucha de poder entre los distintos sectores que pretenden inscribir en el recuerdo de las comunidades símbolos e interpretaciones determinadas que ayudan a moldear la memoria de los ciudadanos y lo hacen transmitiendo información al público a través de periódicos, revistas, etcétera, y al registrar eventos importantes en la historia. En esencia, el uso de la memoria ayuda a dar forma a la sociedad de acuerdo con los ideales del gobierno. Los gobiernos tienen una serie de medios a su disposición para mantener el control sobre su población, medios que son una forma de usar recuerdos e información falsos para lograr que los ciudadanos los apoyen. La construcción de la memoria histórica, siendo un ejercicio que asigna las responsabilidades en el conflicto y define la naturaleza de las víctimas y de los victimarios, siendo los actores que en la elaboración de la memoria queden retratados como responsables en mayor o menor grado, obligados a ceder influencias políticas, mientras que quienes sean retratados como víctimas tendrán una oportunidad para reclamar posiciones de poder en el Estado y en los partidos políticos. Para la FARC era importante situar la discusión de las responsabilidades en el conflicto, en la definición de los perpetradores, más allá de los combatientes y de los ejecutores directos, ya que sería una victoria política porque borra la distinción entre las élites políticas y económicas y quienes ejecutaron la violencia, siendo una estrategia dirigida a poner en el mismo nivel al Estado y a la guerrilla, con el argumento de que se trataba de dos bandos con intereses políticos y económicos contrapuestos, que sus ejércitos se enfrentaron en una guerrilla llena de excesos y brutalidades. Es importante el sentido político de la construcción de memoria interna en el ámbito del posacuerdo, dado que este ejercicio tendrá un impacto directo en la asignación de responsabilidades de los diferentes actores del conflicto armado y en la definición de numerosas políticas y decisiones del gobierno. La construcción de memoria histórica implica un ejercicio de poder y como tal tendrá un impacto directo en la arena política, siendo las etiquetas de víctima, victimario, patrocinador, cómplice o cooperador, marcas de poder dentro de una compleja red de intereses y agendas políticas. Colombia estaba dividido en más de dos partes, en una derecha, un centro y una izquierda. Se alineaban en torno a Uribe y en contra de este. La coyuntura fue de una pugnacidad peligrosa. Amplios sectores de la política no reconocían la legitimidad del otro como adversario. En este escenario, lo más probable es que quien llegase al poder castigaría duro a su oponente para debilitarlo en la mayor medida posible, y uno de los campos de batalla para castigar al opositor sería precisamente la lucha por la construcción de la memoria histórica del conflicto. Imponerse en la presidencia del 2018 significó también la posibilidad de imponer una narración de los hechos pasados que favorecían una determinada corriente ideológica o grupo político. Si ganaba la derecha, muchos de los medios del Estado para fabricar la memoria serían utilizados para construir una versión del conflicto en que las FARC pasaban a la historia como un grupo de narcotraficantes y terroristas cuyo propósito era enriquecerse. Y si ganara la izquierda, los medios del Estado buscarían una justificación de la insurgencia armada en causas estructurales relacionadas con los privilegios de sectores oligárquicos. Para llegar a la reconciliación de la sociedad colombiana, debe realizar un esfuerzo para la construcción de un relato mínimamente justo y equilibrado, con las responsabilidades que le corresponden a cada quien. Los intelectuales y los científicos sociales desempeñarían un papel importante, serían los responsables de construir las narrativas sobre lo ocurrido durante el conflicto y presentarlas a la sociedad.
El conflicto armado no resiste una categorización entre responsables y virtuosos. Ciertamente, algunos actores cometieron excesos que deberán ser material de la justicia, pero la mayoría, en cierto sentido, fueron víctimas porque se vieron arrojados a tomar partido por alguno de los dos bandos para poder sobrevivir en medio del conflicto. El ejercicio de la libertad de expresión, sin temor ni interferencias indebidas, es esencial en una sociedad abierta y justa en la que se pueda acceder a la justicia y disfrutar de sus derechos. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, Mónica. Muy bueno. Solo recordarles, en las elecciones recientes en Colombia ganó la izquierda, ¿verdad? Petro fue guerrillero, de hecho, y ahora es presidente. Vamos a ver qué pasa ahí. Ahora sigamos con el grupo número 4, por favor. Muy bien, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 4 y nos corresponde explicarles acerca del pluralismo jurídico y los pueblos indígenas. Mi nombre es Rosario Bernal y estaré a cargo de exponerles acerca del tema. Primero, debemos fijar acerca de 5 puntos específicos de los cuales les voy a platicar acerca del pluralismo, y es: ¿qué es el pluralismo jurídico? Pluralismo jurídico en Guatemala, análisis jurídico sobre el tema, sistema de justicia indígena, ejemplos y conclusiones. Muy bien, como primer punto tenemos: ¿qué es el pluralismo jurídico? Este nace cuando en un país coexisten dos o más sistemas jurídicos o de justicia. Países en los cuales conviven distintos sistemas de justicia y estos también se relacionan con las costumbres y tradiciones de las poblaciones indígenas de cada país. Entonces, podemos subrayar que el pluralismo jurídico es el resultado de la búsqueda de un derecho que esté apegado a la realidad social en la que existen diversas comunidades y culturas, y estas deben considerarse con respeto y reconocimiento que el ordenamiento jurídico estatal. Ahora debemos enfocarnos cómo se realiza el pluralismo jurídico en Guatemala. Este nace en la existencia de diversas culturas, tradiciones y normas para la aplicación de justicia. Las distintas comunidades indígenas se han organizado desde hace muchos años para impartir justicia según sus costumbres y tradiciones. Este sistema existía en paralelo al sistema de justicia nacional que nosotros conocemos, que no ha logrado cobertura en todo el territorio guatemalteco. Entonces, podemos especificar que el sistema jurídico indígena es un conjunto de principios, valores y procedimientos que utilizan los pueblos indígenas para mantener una convivencia pacífica, más o menos o igual a lo que conocemos como el derecho constitucional, que se basa en el sentido común y que busca el bienestar social. Muy bien, entonces les platicaré acerca de cómo podemos reconocer el pluralismo jurídico en nuestras leyes, ¿verdad? Tenemos la Constitución Política de la República de Guatemala, específicamente en el artículo 66, donde nos cuenta que Guatemala es un estado multiétnico. Esto quiere decir que el Estado debe reconocer, respetar y promover las formas de vidas, costumbres y tradiciones y formas de organización social de todos los grupos étnicos. Artículo 58, que protege la identidad cultural. Esto quiere decir que la identidad cultural, las costumbres y las lenguas y valores son reconocidas dentro del país de Guatemala. Además, en los acuerdos de paz establece el derecho a que los pueblos indígenas puedan ejercer oficialmente su justicia jurídica, de acuerdo a su sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Además, es muy importante saber que en la Constitución, en el artículo 203, debemos tomar en cuenta que hay dos, o sea, una coexistencia de dos sistemas de justicia. El primero, el que conocemos por los jueces de la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales, y por otro lado, de conformidad con el artículo 66 que les mencioné anteriormente, en relación con el derecho indígena. Esto quiere decir que es algo muy importante porque se le da al pluralismo jurídico un reconocimiento de rango constitucional que permite adaptar la legalidad guatemalteca y el pluralismo jurídico que se reconozca con la misma validez. Y también es muy importante saber que en la sentencia de recurso de casación
de fecha 6 de noviembre de 2012, se reconoce el derecho indígena como una organización social que cuenta con sus propias normas, instituciones, autoridades y procedimientos, sanciones y coacciones necesarias para la armonía y subsistencia de la comunidad. Entonces, hablemos acerca de cómo es el sistema de justicia indígena. Es un sistema efectivo y rápido que garantiza la convivencia de los pueblos indígenas por medio de normas que se rigen bajo la moral, la costumbre y la tradición. ¿Cómo es el proceso? Pues les cuento que es un proceso oral. Se realizan resoluciones efectivas donde se observa la costumbre, el diálogo entre las partes y que se llegue a una deliberación y reflexión moral antes de imponer un castigo y la reparación del daño causado. Este sistema mantiene y restablece la armonía, el equilibrio, las relaciones entre los individuos y la comunidad, así como entre la naturaleza, los seres humanos y lo sagrado. Es muy importante subrayar que en el sistema de justicia indígena la sanción es un proceso individual, pero a la vez es colectivo de reflexión. Eso quiere decir que en el proceso oral están involucrados las dos partes, el representante de justicia elegido por la comunidad indígena, las familias de las partes, y todo el proceso llama a un proceso colectivo de reflexión, ¿verdad? Muy bien, y debemos también saber que el derecho indígena tiene dos características, que es reparador, ya que todo el daño causado tiene y debe existir una forma de ser reparado, pues es necesario compensar el dolor y el daño que se provocó. Y además es didáctico, ya que sabemos que a través de la sanción hace un llamado a reflexionar del por qué se cometió el delito y sirve de ejemplo para todos los demás miembros de la comunidad con el objetivo de que estos ya no cometan los mismos delitos. Muy bien, entonces les cuento acerca de cómo es más o menos el sistema de justicia indígena. Primero que nada, se realiza un diálogo entre las partes para que se llegue a una deliberación y reflexión moral. Es muy importante saber que se realiza en su idioma. Sabemos de que Guatemala es un país pluricultural y de muchos idiomas, ¿verdad? Entonces se busca el arreglo directo utilizando el idioma y el arreglo directo entre las partes. También debemos saber que se realiza la reparación del daño causado y se impone un castigo. Sin embargo, debemos saber que es sin violentar los derechos humanos, ya que sabemos que existe una falsa ideología de que el derecho indígena se resume a prácticas ilegales, ¿verdad? Y no debe ser así. El famoso sabido linchamiento, ¿verdad?, de algunos delitos que se cometen dentro de las comunidades indígenas. Y al contrario, este sistema indígena ayuda a fomentar las garantías y cumplimiento de los derechos de todas las comunidades, tanto en Guatemala como en las comunidades alrededor del mundo. Entonces, lo que la justicia indígena lo que quiere buscar actualmente y desde hace muchos años es de que estas prácticas ilegales en contra de los derechos humanos se erradiquen para buscar una legalidad y una justicia fomentada en los derechos humanos, en la armonía y la paz. Y tenemos como conclusión que en Guatemala el pluralismo jurídico es una realidad social debido a la multietnicidad, a sus antecedentes históricos y al reconocimiento que se le ha dado al derecho indígena, tanto a nivel internacional como nacional. Esto posibilita la convivencia de normas jurídicas que pertenecen a órdenes distintos, pero buscan equilibrarse para lograr el bien común. Tiene un reconocimiento de distintos sistemas jurídicos, lo que resuelve conflictos en virtud de la jurisdicción y competencia de cada ordenamiento para garantizar la igualdad y no a la subordinación de un sistema que tenga que someterse a otro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a ir con el grupo siguiente, por favor, el número 5. Hola, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Erd Avilés. Nuestro coordinador es Estuardo Ángel, o Ángel Estuardo, y somos el grupo número 5. El día de hoy les voy a exponer acerca sobre la justicia transicional.
una definición corta de la justicia transicional que les puedo exponer es que es el intento de una sociedad por intentar solucionar sus problemas, solucionar problemas derivados de un pasado donde se abusaba de manera desmedida del poder y con esto provocaba la violación de derechos humanos. Y con esto y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos. Pero ¿cómo se logra esto? Si bien los derechos humanos se han violentado desde hace muchos años, el sistema de justicia ha logrado de que esto sea menos frecuente por medio de la coerción, y una de ellas es la justicia transicional. Claro está que esta última utilizada como herramienta. ¿Pero por qué? Pues la implementación de esta justicia, compañeros, busca ayudar a una sociedad de pasar de una etapa de conflicto a una de paz sostenible. ¿Y cómo? Un claro ejemplo es Guatemala, que al momento de firmarse la paz, se iniciaron procesos de investigación para los crímenes cometidos en esta época oscura en nuestro país. Y esto con el fin de evitar de que quedaran impunes estos crímenes y así evitar que en un futuro se tuviera una visión de que cometer estos crímenes desastrosos no tenía consecuencias. Hoy es impensable de que estos crímenes similares puedan suceder, y ahí el objetivo de esta justicia. Esta justicia tiene dos componentes básicos. El primero es el castigo y el segundo la reparación. Y esto es lo que hemos visto en los procesos judiciales, en sus resoluciones y en las conclusiones de los procesos. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Entonces vamos a ir con el grupo número, con el siguiente grupo, que es el número 7. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo número 7. A nosotros nos tocó hablar sobre el impacto social de las manifestaciones en el país y los voy a dejar actualmente con mis compañeras Madeline e Irma. Gracias, Kiara. De las causas que generan las manifestaciones en el país. Las manifestaciones se crean por desacuerdos que tiene un determinado grupo de personas por la falta de credibilidad de parte del Estado de Guatemala de asumir un rol y el compromiso de establecer políticas integrales que respondan a los intereses de la población, generando manifestaciones que vienen a causar un descontrol en el país. En algunas ocasiones las manifestaciones son vandalizadas con efectuación de pseudo manifestantes que solo causan daños a la propiedad ajena, daños a patrimonio nacional, convirtiendo las manifestaciones en ilícitas e ilegales. Sin las manifestaciones, la democracia no podría avanzar. Todos los espacios sociales se han logrado como consecuencia de que algunos salen a manifestar. Base legal. Está regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 26, libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Artículo 33. Derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos, coartados. La ley lo regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Código Penal, artículo 158, responsabilidad de otras personas. Segundo párrafo, serán sancionados con dicha pena quienes creen retornos viales o realicen cualquier recorte a los arriates centrales de las carreteras, así como los incitadores de colocación de túmulos, toneles u otros obstáculos en las carreteras del país sin autorización. En el entorno interno, los bloqueos de las carreteras impiden que los productos y mercaderías lleguen a su destino, afectando al sector empresarial, creando grandes pérdidas para el país.
en el entorno externo crea desconfianza en las empresas extranjeras que comercializan en nuestro país y envían sus productos de manera terrestre. Causas generadas por el bloqueo de carreteras. Economía. Según el CACIP, los bloqueos provocan la paralización del 60% de las actividades económicas del país, generando pérdidas, según los datos de la Superintendencia de Administración Tributaria, en importaciones por día, un total de 349.11 millones de quetzales y en exportaciones 227.56 millones de quetzales. En lo político, existe confrontación entre grupos e intereses políticos que se aprovechan para expresar su posición, ya sea a favor o en contra, con el único interés de obtener simpatizantes. En lo social, crea la división de la población, una que lucha porque sean escuchadas sus peticiones y la otra que se ve afectada por la libre locomoción que impide realizar sus actividades. Continuamos con las causas. Las causas son los motivos por los cuales pues inicia una protesta o una manifestación, mostrando así la preocupación pues pública por algún motivo en específico. Podemos observar algunos ejemplos de lo que generan las causas, tanto positivas como negativas. Entre las positivas pues tenemos el incremento a los salarios de los trabajadores, las negociaciones de pactos colectivos, divulgar actos de corrupción. Entre las negativas pues tenemos que afectan el tránsito vehicular, el entorno es violento y violan el principio de libre locomoción. Como dato relevante, hacemos mención de la última manifestación, la más reciente en Guatemala, que se efectuó el día de ayer, y esta marcha estaba encabezada por un grupo de maestros, los sindicatos, ¿verdad? Y estos pues pedían, y entre una de sus consignas pues tenían que el aumento del 3% de su salario para el próximo año, el aumento del presupuesto para el próximo año y su aprobación para el 2023, entre otras. Continuamos con el desarrollo de una protesta. Se muestran cuatro estándares vinculados a la obligación, pues, de respetar el derecho a poder formar parte y poder participar en una manifestación y en una protesta. Como punto número uno, tenemos derecho a participar en esta sin una autorización, ya que no se debe sujetar a una autorización o a una serie de requisitos que dificulten la realización de la misma. Como punto número dos, tenemos derecho a elegir el contenido y el mensaje. Todas las formas de discurso están protegidas por el derecho de la libertad de expresión, que este es el marco de las protestas sociales. Como punto número tres, tenemos derecho a escoger el tiempo y el lugar. Como punto número cuatro, tenemos derecho a escoger el modo. Cuando hablamos de modo, nos referimos al alcance de adaptar las medidas necesarias para que el ambiente pues, sea un ambiente pacífico y sin armas. Continuamos con el uso de la fuerza en el contexto de las protestas de la iniciativa 6076. El Estado garantiza los derechos de sus habitantes, ¿verdad? Por lo cual, pues este crea un marco jurídico que permita saber sobre los límites y las garantías que gozamos al momento de pues formar parte y ejercer nuestros derechos. La iniciativa 6076 es la ley para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y el ejército de Guatemala. Debido a varios hechos de violencia, vandalismo e inclusive confundir una manifestación pacífica por una violenta, pues nace la iniciativa 6076, la cual pues tiene varios pros y también muchas contras. Esperamos que haya sido de su agrado esta exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Madeline. Ahora vamos con el grupo número 8. Muy buenas tardes, licenciado. Nosotros somos el grupo número 8. Nuestra coordinadora es Janet y yo me llamo Katherine Morales, que voy a ser quien va a estar exponiendo. Bueno, gracias, Katherine. La reconciliación con cuerpo. Les daré una pequeña introducción a qué es la reconciliación con cuerpo. Esta se basa en la reparación material, la contribución a la verdad y el reconocimiento del hecho con aceptación de responsabilidad. Un pequeño ejemplo es el caso de Colombia y sus secuelas que dejaron las guerras. Esto dificulta a la población para que pueda seguir avanzando. Ahora, la justicia transicional. La justicia transicional es un conjunto de fuerzas para construir la paz sostenible en medio de un conflicto, tomando como prioridad la reparación de las víctimas, que en el castigo deben de recibir los victimarios. Esta se enfoca más en el futuro que en la restauración de los victimarios. Un dato importante es que en Colombia, a pesar de haber firmado los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, en el año 2016 se reportaron más de 22.254 fallecidos de manera violenta, siendo el homicidio la principal causa de muerte en el país. Esta ha provocado que alcanzara el mayor número de desplazados en el mundo. Los conflictos que han campeado en el país colombiano y en los últimos 50 años han sido
entre otros, un conflicto muy confuso. Podemos establecer que hay tres formas de considerar la victimización en Colombia, las cuales les mencionaré. La victimización horizontal e irregularidad simétrica. Esta consiste en un violador y un agresor, que son actores plenamente identificables en el aspecto de los derechos humanos. Por ejemplo, es que esta se forma en ambas direcciones y que numerosas veces quien fue víctima se puede convertir en victimario y viceversa. La victimización múltiple. En esta se señala que el conflicto origina una victimización múltiple en la sociedad civil, en los actores armados. Un ejemplo, la sociedad colombiana no apoya específicamente a un grupo, pues son afectados por ambos de igual forma. El unilateralismo. Esta tiene dos posiciones. Por un lado, la que considera la victimización como un mero crimen de Estado, en los casos notorios, falsos positivismos. Y la otra es la vergonzosa, la persecución de los combatientes de la Unión Patriótica. Ninguna de estas formas de pensar sobre la victimización es aceptable. Estas contribuyen en comprender el fenómeno complejo, multifacético y multidimensional de la victimización del país. La victimización múltiple, compleja y general. Cuando se habla de la victimización en Colombia, se puede decir que esta es muy compleja y variada. Hay muchas zonas donde se habla de la victimización social y simétrica. El historiador Daniel Picaud sostuvo que en Colombia hubo victimización múltiple, así como en los actores armados. Emprendieron una guerra contra la sociedad. En Colombia es inhabitual que las víctimas suelen ser victimarios. En este caso, han llegado a afirmar que todos los agentes sociales, directa o indirectamente, han sido víctimas del victimario. La reconciliación sin cuerpo no solo se basa en reparar y o solucionar un problema material, ya que moralmente si se despoja de la propiedad de una persona, se considera un hurto. Para llevar a cabo la reconciliación efectiva, es necesaria la reconciliación con cuerpo, es decir, devolver o reparar el daño material que se ha causado. Un ejemplo, como pueden ver en la diapositiva, dice, Juan le roba la bicicleta a Pedro para conseguir una reconciliación. Es elemental la devolución de la bicicleta por parte de Juan hacia Pedro. Por lo contrario, si no existe la devolución de tal bicicleta, no se podrá ver una reconciliación ya que fue el inicio del conflicto. Sin embargo, una reconciliación con cuerpo se hace tan difícil dado el carácter difuso y el grado de complejidad del conflicto. Y sobre todo la victimización finalmente importante del asunto. En todo caso, que la posibilidad de una reconciliación con cuerpo pasa necesariamente por una articulación entre las políticas de Estado y la dinámica social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los dos últimos grupos excelentes. Sobre el grupo número 7, también olvidé mencionar que muchas veces uno solo califica la manifestación que se está realizando en algún lugar, la califica de manera, yo creo que, un tanto subjetiva, porque uno no está analizando las causas que originaron ese tipo de manifestación. No crean ustedes que a las personas les gusta salir a la calle a solearse o a estar bajo el agua solo por hacerlo, ¿verdad? No, yo creo que a las personas cuando salen a la calle es porque están cansadas ya de que se les niega y se les niega un determinado derecho. Y sobre lo que Catherine mencionaba también, ahorita en la presentación del grupo número 8, yo creo que hay que rescatar, hay que tomar muy en cuenta todo lo que tiene que ver con esa reparación tan importante que debe haber cuando se comete una violación de derechos humanos. Recuerden que incluso ya el Código Procesal Penal tiene contemplada esa reparación desde el año 2009, y ya incluso tribunales de justicia a nivel interno no se tiene que recurrir a otros tribunales internacionales, sino aquí adentro también ya se brinda ese tipo de reparación. Así que muchísimas gracias. Vamos a ir con el grupo número 9. Buenas tardes, licenciado. Yo soy la coordinadora del grupo 9. Me llamo Abigail Barbero y el día de hoy nuestros compañeros Aldo Gramajo y Manuel González nos van a hacer el favor de exponer el tema de la noción sociológica de la Constitución. Gracias. Gracias, Abigail.
Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Enfocándonos en el derecho, entendemos por la noción sociológica constitucional a todo ese transcurso de años de los que ha pasado el ser humano, dejando sus antecedentes sobre los distintos grupos humanos. A esto les corresponde las tribus, clanes, hordas y entre otras formas de reunirse que tuvieron los seres humanos, donde se resaltó que para que estos se llevaran en armonía, se le impusieron deberes y normas garantizándole a los habitantes la certeza de seguridad, paz, libertad e igualdad entre cada uno de ellos. La noción sociológica se refiere a ese conglomerado de ciencias que se refieren al estudio de las sociedades, donde se enfoca en tres diferentes áreas. Primero, tenemos los fenómenos colectivos sociales, que conlleva todos los eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar en una sociedad humana. Luego tenemos las interacciones, que es la manera que los seres humanos se relacionan entre sí, siendo ese vínculo entre cada uno de ellos. Y por último, tenemos los procesos de evolución, que se refiere al proceso por el que los organismos cambian con el tiempo, dando origen a nuevas especies y compartiendo un ancestro común. Y luego tenemos la noción constitucional, que aquí ya es la Constitución, que es todo ese conjunto de instituciones y leyes fundamentales para la forma y función del poder, normando todo lo relacionado a los derechos humanos, individuales y sociales, que conforman una sociedad. Le cedo la palabra a mi compañero. Pero, ¿qué es noción sociológica de la Constitución? Bueno, forma parte de una disciplina mayor que la sociología jurídica, pero se enfocan en el estudio de los hechos de carácter político, económico, histórico e incluso religioso, que inciden en la formación de algún precepto constitucional o de un precepto de un Estado. En este sentido, la sociología constitucional tiene los siguientes elementos. 1. Conocer el origen que dio nacimiento al precepto constitucional. 2. Conocer el contenido del texto. 3. Interpretar el precepto o aplicarlo al caso concreto. 4. Por último, tener entendido, saber que esta aplicación o esa interpretación va a producir efectos sociales que van a configurar un tipo de realidad social hacia nuestra Constitución. Aquí sirve de referencia a la clasificación ontológica, que dice que hay tres tipos de constituciones y todo lo hace bien en referencia al aspecto ontológico. Es decir, Merced de la Vía Social dice que hay una constitución normativa, una constitución ordinaria y la semántica. Norma donde el texto constitucional empata con la realidad. En este sentido estaríamos hablando como si fuera un traje hecho a la medida, tanto de una constitución nominal, en esa plena constitución que dice una cosa y en la realidad pasa a otra, pero se espera que en un futuro la realidad se ajuste a lo que señala el texto. Aquí estaríamos hablando como un traje que le queda grande al Estado y a la sociedad, pero se espera que empate a fin que le quede a la medida del traje. Y la última dice que la constitución dice una cosa y la realidad acontece otra cosa diferente. Aquí es donde esto no es un traje, sino un disfraz de los gobernantes aplicándolo al aspecto de la sociedad, a como ellos quieren que nosotros lo veamos, donde se utiliza la constitución para someter a la sociedad. La sociología constitucional es el paso de la interpretación o aplicación, porque ahí podríamos decir que es la conjugación entre el purgatorio de la norma y el infierno de los hechos, ¿verdad? Por lo tanto, si aplicamos la norma en un sentido positivo, podemos determinar un tipo de realidad social positiva, pero si lo aplicamos en el sentido contrario, estaremos configurando otro tipo de realidad social. Para terminar, en conclusión, el abogado, el estudiante o el investigador que haga un análisis sociológico constitucional debe conocer, por supuesto, el procedimiento jurídico y el tecnicismo, pero también debe tener una preparación para entender los fenómenos sociales en relación con el derecho. Gracias. Bueno, muchas gracias, Aldo, y gracias, Manuel. Muy buena. Creo que con mucho interés voy a la presentación cuando me la manden. Ahora, por favor, con el grupo número 10. Buenas tardes.
Licenciado y compañeros, nosotros somos el grupo número 10, la coordinadora es Andrea Barrios y la que expondrá hoy es Evelyn Colima, el tema de el orden social y la norma jurídica. Gracias, José. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Evelyn Coloma y, como decía mi compañera, vamos a empezar hablando acerca del orden social. Sabemos que el término de orden social se refiere a la forma en que los diversos componentes de la sociedad se relacionan y trabajan juntos para mantener la armonía. Esto puede incluir tanto las instituciones y las relaciones e interacciones sociales como a las normas, los valores y las creencias culturales. Ahora bien, ¿qué es el orden social? A menudo nos referimos al orden social para hablar de la estabilidad que existe en una sociedad en la cual no hay caos, agitación social. Sin embargo, en la historia han existido diferentes significados para este término. Es un término en constante evolución y su definición se ha ido modificando incluso en los últimos años. Hay definiciones históricas acerca del orden social y muchos sociólogos han hablado en cuanto a esto y vamos a hablar de una de estas definiciones que es la teoría de Karl Marx. Este reconocido filósofo alemán adoptó una posición frente al orden social que se centraba en la transición de las economías precapitalistas a capitalistas y sus efectos en la sociedad. Marx creía que las instituciones sociales y el Estado eran los responsables de mantener el orden social. De este pensamiento surge la teoría de conflicto en la sociología, que ve el orden social como un estado precario formado por conflictos continuos. La teoría de Emily Durkheim plantea que la sociedad es la suma de partes interconectadas e independientes que trabajan y evolucionan juntas. Es a través de estas interacciones que se mantienen las reglas y normas que permiten el buen funcionamiento de la sociedad. Ahora bien, aunque la teoría de Durkheim y Marx se consideran como la base de varios conceptos sociológicos, las sociologías actuales proponen otros enfoques más detallados y precisos. En la sociología moderna, el orden social se refiere a las organizaciones e interrelaciones de muchas partes de la sociedad. Igualmente, se presenta cuando los individuos aceptan un acuerdo real o hipotético que regula sus derechos y deberes. Los individuos aceptan cumplir estas reglas y leyes para mantener algunos estándares en su calidad de vida. El orden social está presente en cada sociedad o microcosmo social, sea una nación, una región geográfica, una comunidad, un grupo formal o un informal. Asimismo, dentro de cada estructura, orden existente, una jerarquía, algunos individuos tendrán más poder e influencia en otros, y estos líderes suelen ser los encargados de velar para que se cumplan las regulaciones acordadas y se preserve el orden. Hay varias características en el orden social y algunas de estas son el contrato social, principios de extensibilidad, conciencia colectiva, socialización. Los agentes de la socialización primaria son la familia, la escuela, la religión, instituciones y elementos culturales. Hay otras características de orden social. Algunas de estas características pueden ser espontánea. En este caso, la autoridad o instituciones no son las que imponen el orden. Son los individuos quienes se organizan con el objeto de buscar la forma autónoma, su propio bienestar e interés. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la norma jurídica. Una norma jurídica es un mandato o regla que tiene como objeto dirigir el comportamiento de la sociedad. En concreto, la norma jurídica confiere derechos e impone deberes a los individuos de la sociedad. Toda norma jurídica debe representarse por los individuos.
ya que si se incumple puede suponer una sanción. Una norma jurídica establece derechos y deberes que deben respetarse los individuos de la sociedad, ya que si se incumplen pueden suponer la imposición de una sanción. También la norma jurídica tiene sus características. Pueden ser heterónomas, bilaterales o de carácter coercible. Ahora bien, vamos a hablar un poquito en cuanto a la relación entre el orden social y la norma jurídica. El orden social podría definirse como aquel estado en el cual se busca el bienestar común de las y los integrantes de la sociedad, de modo que se asegura la paz y el desarrollo a través de las normas jurídicas, para que se represente la dignidad humana de cada uno de los integrantes de la sociedad y el sistema de derecho garantice el cumplimiento de todos los derechos, colocando así al individuo en un marco completo de disfrute de sus libertades en la búsqueda de su crecimiento en plenitud. Gracias, compañeros. Esta es la exposición del grupo número 10. Vamos con el último grupo, el grupo número. Buenas tardes, licenciado. Sí, nosotros somos el grupo 11. El tema que nos toca exponer es la burocracia y nuestro compañero Carlos nos va a exponer hoy. Gracias. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Ahorita solo nos van a compartir pantalla. Buenas tardes. La burocracia es un instrumento de dominación de un proceso. Es el que establece los pasos específicos para la realización de un determinado fin de carácter administrativo. ¿Qué es la burocracia? La burocracia es una manera de organizar a una entidad para buscar optimizar un proceso, ya sea con precisión, transparencia, eficiencia y con la mayor exactitud posible. La palabra burocracia proviene del francés bureaucratie y este proviene de los vocablos bureau, escrito buro, y del griego kratos, que significa poder, gobierno. El término burocracia posee dos definiciones o dos perspectivas de punto de vista. Una es la positiva, en donde las personas ven a la burocracia y la aceptan para la resolución de sus problemas, y la negativa es donde creen que la burocracia alenta sus soluciones a los problemas. Tenemos tres puntos de vista sobre la burocracia. La burocracia para la población la ven como una carga que tienen que soportar y lidiar. Para ellos la burocracia es un inconveniente para la solución de sus problemas, ya que esperan que sus soluciones sean específicas, rápidas y efectivas. La burocracia también es vista desde la sociología. Es una estructura organizada que se caracteriza por procedimientos reguladores, división de responsabilidades y especialización del trabajo. Teóricamente busca la mayor accesibilidad y trato igualitario a las personas. La burocracia, desde el punto de vista de Max Weber, quien fue el que desarrolló el concepto de burocracia moderna, es una forma de organización que realza la precisión, la velocidad, la claridad, la regularidad, la exactitud y la eficiencia para que la meta se cumpla de la mejor manera. A pesar de la efectividad y ventajas administrativas que el sistema ha conferido a los estados,
la reacción a su frente de aplicación no ha sido aprobada por muchos. Podemos ver que entre el punto de vista de la población y el punto de vista de Max Weber, la burocracia no ha tenido un punto de vista aceptable. Para Max Weber sugiere que el modelo de burocracia debe estructurarse sobre la base de las siguientes características. Especialización de tareas. Esto quiere decir que una entidad debe encargarse de ciertas materias. Una entidad no puede abarcar todas las materias para poder solucionarlas, porque esto nos lleva a un embotellamiento y las soluciones pues no llegarían rápido. La capacidad profesional. Esto quiere decir que los que estén en esa entidad encargada de resolver dichos problemas de esa materia sean los aptos para poder resolver los problemas. Impersonal. Esto quiere decir que la burocracia trata de una manera igualitatoria a todos por igual. Autoridad jerárquica. El objetivo principal de esta característica es que una entidad sea controlada por otra entidad para una mayor eficiencia y transparencia. Ventajas. Tenemos 6 ventajas. 1, desempeño adecuado en el puesto de trabajo. 2, las tareas al estar estandarizadas están definidas y se organizan de mejor forma. 3, las responsabilidades están delimitadas, lo que evita conflictos entre los individuos. 4, todo se desenvuelve según las reglas establecidas. 5, las decisiones son tomadas con rapidez. 6, la selección se realiza según el desempeño y características objetivas. Conclusiones. Tenemos 4 conclusiones. La gestión de asuntos y la correcta operatividad y administración son básicos en la burocracia. Esto quiere decir que sin la efectividad de las características antes mencionadas, la burocracia no podría funcionar. La opinión de la sociedad no parece tener cambios, porque la efectividad de la burocracia no parece mejorar. 3. A pesar de una connotación negativa, sociológicamente es considerada como un ordenamiento o estructura de procedimientos. 4. De manera positiva, Max Weber, quien busca resaltar su provecho y capacidad de regulación y utilidad a cuanto a la jerarquización. Esto es la burocracia. Gracias. Muchas gracias. Miren, terminamos justo a tiempo. Estoy a punto de quedarme sin batería. Así que les deseo a todos una muy buena tarde. Hasta la semana que viene y gracias a cada uno y cada una de las personas que expusieron. Felicitaciones a los 11 grupos.